Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de otro negocio que puedes poner en práctica en tu ganadería. Este negocio es a utilidades para aquellos que solamente tengan el capital, no sepan manejar los animales y tengan los recursos económicos, pueden hacer un aporte comprando ese ganado y otro que tenga la finca, que de pronto no tenga los recursos económicos para comprar la cantidad de animales que necesite, puede poner los cuidados y el alimento. Ambos pueden hacer una asociación para hacer una ceba a utilidades. Bienvenidos. Conocemos que para cebar animales y que sea rentable, estamos hablando que dicha finca debe tener un tamaño mediano grande y que si es pequeña, debe ser capaz de alimentar al menos unos 50 a 100 animales en un sistema de confinamiento. Recuerden que en la ceba existen tres procesos: el de la cría, que es tener las madres que van a criar esos terneros y llevarlos hasta el destete, el levante, donde vamos a tener los terneros que ya se han destetado y vamos a tenerlos durante un año ganando kilos, y luego los venderemos a un tercero que los va a terminar de cebar. Y luego, después de este proceso, haremos la finalización del ganado, que es llevarlos hasta los 400, 450, 500, depende como el mercado nos indique, durante el tiempo que les falte para que puedan ser sacrificados. Estas tres opciones son las opciones que podemos hacer trabajando con la ceba y que podemos trabajar a utilidades. La ceba tiene tres posibilidades de hacerse. Una es la cría, que consiste en tener vacas, que éstas paran y logren destetar a sus crías. La segunda consiste en comprar animales destetos y en un año engordarlos para que al final de este periodo se puedan vender. Y la tercera, es la más compleja, es finalizar o cebar esos animales que se han vendido después de alimentarlos durante un año y llevarlos a más de 400 kilos para que vayan al matadero. No necesariamente tenemos que hacer una ceba de utilidades que comprenda todo el proceso: tener las vacas para que críen, luego hacer ese levante hasta los 300, 300 y pico kilos, y luego finalizar esos animales. No, podemos escoger una de las tres etapas para que haya un flujo de caja más rápido y para que podamos tener lotes que van entrando periódicamente para cubrir los que van saliendo. Así el negocio siempre va a tener un flujo de caja, siempre va a tener un retorno y va a ser eficiente y rentable. Seguimos ayudando a que tú puedas cumplir tu sueño de tener un negocio ganadero. Página principal de nuestro canal, pestaña Unirte, opción 2. Ahí vas a encontrar toda la información para que podamos ayudarte a que pongas en marcha tu futuro proyecto ganadero. La ceba es un negocio que funciona muy fácil, a diferencia de la lechería, que necesita una mano de obra muy calificada, una mano de obra especializada, pero la ceba funciona muy bien. Cualquiera de estas tres etapas se podría manejar en un negocio de utilidades, incluso las tres. Negocio en el que una de las partes pone el ganado y la otra pone la finca, el alimento, los procesos sanitarios y medicamentos, y los cuidados y la mano de obra que la finca proporciona. Este tipo de negocio funciona, pero siempre tenemos que buscar una persona que sea responsable, que pueda cuidar bien los animales y que realmente sea serio a la hora de partir las utilidades. Uno pondrá los animales y el otro pondrá la comida y los cuidados. El negocio es sencillo y generalmente se hace con la opción 2 y 3, ya antes mencionadas más que en la primera opción. Es decir, el socio externo a la finca le coloca el capital para comprar los animales y se los entrega al socio que tenga la ganadería y que pueda recibir la cantidad de animales que el primero va a comprar o ya ha comprado o tiene. El segundo debe lograr que sea la etapa escogida a trabajar la que se lleve a cabo, durante el tiempo que dicha etapa necesite hasta el momento de vender el lote de animales que se han entregado. Entonces, en el momento de la venta, las utilidades se reparten. Definitivamente es un tipo de negocio para aquellos que les gusta la ganadería, pero que no tengan en este momento la tierra para poder funcionar su negocio y quieran ir generando unos ingresos. Tenemos un dinero extra, tenemos un dinero que no sabemos qué hacer con él o no tenemos un fin determinado para él y queremos hacer una inversión en ganado. Compramos un ganado tipo carne y decidimos qué tipo de ganado vamos a comprar. Si es un ganado más pequeño o más grande, lo entregamos a utilidades a otra finca para que ellos le dispensen los alimentos y los cuidados durante todo el tiempo que los animales van a estar ahí, y luego, al momento de salir a venderlos, se restan los kilos que inicialmente se pusieron y la diferencia que quede hasta ser vendidos. Eso se reparte, depende del porcentaje que hayan pactado anteriormente.
Generalmente este tipo de negocio funciona con una repartición de ganancias del 50% para cada uno de los socios. Aunque este es el menos utilizado y la más común es que se haga un reparto del 60% para el dueño de la finca y el 40% para el dueño del ganado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para la opción 2 y 3 se pesará el ganado cuando llegue a la finca, se sumará todos los kilos de dicho lote y se totalizarán para que como base esos kilos no entren en la cuenta a repartir. Solo se repartirán los kilos que aumenten a partir de este peso de partida. Esa totalidad de kilos iniciales se le garantiza devolver en dinero al socio que aportó el lote de ganado. Para que un negocio funcione, lógicamente tenemos que tener un poquito de conocimiento y tenemos que tener alguien con quien lo vamos a trabajar que tenga mucho más conocimiento para que el negocio funcione. Así que una persona que tenga una finca, que tenga una ganadería, que sepa manejar la ceba, va a ser adecuado para poder hacer este tipo de negocio. En el caso de que utilicemos para este modelo de negocio, sea vacas o vientres para producir crías, el negocio con las crías a la hora de su venta ya destetadas es manejado con los porcentajes antes mencionados, pero la finca que recibe estas hembras tiene derecho, si es el caso, a quedarse con la leche que estas vacas producen, luego de dar la que se debe dar a las crías para alimentarlas. Recordemos que las vacas que ha puesto el socio capitalista son de su propiedad y no entran en repartición. De las tres opciones que tenemos para la ceba, la intermedia, el levante, es la opción más rápida, más segura y más eficiente. Podemos en un año estar recogiendo las utilidades de lo que hemos invertido y no tenemos que hacer todo el proceso. De los tres modelos de negocio de ceba, el segundo, o sea el de comprar animales de esteto y venderlos al año, es el que más rápido y fácil genera ingresos, pero los tres modelos funcionarán y generarán ingresos a cada una de las partes de esta sociedad. Si durante este ejercicio o proceso de cualquiera de las tres opciones podía morirse algún animal, nunca repercutiría en el valor de los kilos aportados inicialmente, es decir, a la hora de la venta, antes de repartir las utilidades al entregar el ganado a la finca. De ahí en adelante, los que sumen esa cantidad serán los que sean repartidos entre los socios, por lo tanto, nunca será afectado el capital aportado. Que si tiene riesgo, todos los negocios tienen riesgo en la vida. Este también lo tiene, son seres vivos con los que estamos trabajando y podría alguno enfermarse, morirse, podría pasar cualquier cosa. Así que, como todo negocio, lo que tenemos que hacer es una buena planificación y estar muy pendiente del negocio para evitar que tengamos algunas lamentables pérdidas. Para que este negocio funcione, primero el ganado que se aporta, cuanto más formato carnicero tenga, más kilos podrá producir. Por tanto, es fundamental el tipo de ganado que se va a adquirir. Un ganado que no cumpla con este propósito, con dificultad ganará el peso diario que debe tomar para seguir generando ingresos, ya que si es capaz de ganar más kilos en menos tiempo, será más rentable para ambas partes. Simplemente hay que tener conocimiento de cómo se manejan los animales, de ponerlos a pastorear, de estar pendiente de sus ganancias de peso, de hacer todos los planes sanitarios para que esos animales crezcan rápido, ganen buenos kilos diarios y al final podamos venderlos lo más rápido posible. Pero hay que darles alimento, hay que darles plan sanitario y hay que darles mucho manejo para que los animales se desarrollen rápidamente. Un negocio de este tipo siempre depende que haya un muy buen manejo con los animales que nosotros entregamos para que nuestro socio los alimente y los cebe. Si usted es el dueño del negocio y no tiene mucha idea de ganadería, para comprar y para entregar su ganado, trate de asesorarse con quien sí tenga experiencia y conocimiento en este tipo de negocio. También hay que verificar que a la finca que pensamos entregar este lote de ganado, tengamos la confianza en que lo estamos haciendo con una persona que se dedica a esta actividad y sepa cómo se maneja el ganado y logre sacarlo en el peso adecuado en el menor tiempo posible. Este tipo de negocio definitivamente no lo podemos hacer con cualquier persona. Tenemos que verificar cómo es el manejo en su finca, hacer una visita previa, conocer cómo son sus instalaciones, la cantidad de alimento que tiene, cómo es la persona, si esa persona es confiable, si tiene buenos antecedentes en manejos anteriores de este tipo de negocio y si su dedicación es exclusiva a la ceba o maneja esa ceba de una buena forma. Si garantizamos que tenga todas estas posibilidades, seguramente nuestro negocio va a ser aún más rentable.
Además, que dicha persona sea seria y responsable y que su fama como persona correcta en los negocios lo preceda. Pensemos que lo que estamos entregando es nuestro capital y no podemos colocarlo en manos de cualquiera. Es importante también que dicha finca donde se entregue nuestro ganado tenga la capacidad de carga para que nuestro ganado paste y engorde allí y que se logre hacer un buen manejo de nuestro ganado. Una ceba es un negocio bastante fácil, bastante simple, en el que se puede ganar dinero, pero hay que tener con quién trabajarlo y saber qué tipo de ganado debemos comprar. Si no es un ganado que es adecuado, seguramente no ganará los kilos que necesitamos para que el negocio sea rentable y productivo. No se encaprichen en dejar más tiempo el ganado que el plazo que se ha pactado o el objetivo de los kilos a conseguir, solo así el negocio será fructífero y rentable. Se puede ganar más o menos dinero con los lotes, pero para que nos genere al menos unos ingresos interesantes, la cantidad de animales a tener oscila entre 50 y 100 animales. No quiero decir que si son menos no se pueda ganar dinero, pero seguramente que el dueño de dicha finca tendrá que buscar otro o otros socios para conseguir aumentar la cifra de animales y lograr que su negocio ganadero funcione bien. Así que el dueño de la ganadería puede realizar más de una sociedad para lograr completar la capacidad de carga que tenga su finca. Nosotros en este tipo de negocio debemos estar pendiente, al menos en el momento que compramos y pesamos los animales, que lo llegamos a dicha finca y volvemos a pesarlos para entregar los kilos completos de todo el lote de los animales. Ojo, hay que tener muy en cuenta una cosa, nosotros entregamos, por decir algo, X cantidad de kilos, 1000 kilos, y de esos kilos, si algún animal durante el proceso se muere, son respetados. Cuando yo voy a vender esos 1000 kilos, esa inversión que yo hice, me la van a retornar. De ahí en adelante, las utilidades se repartirán en el porcentaje, como dijimos, que se haya pactado. Pero la base inicial de los kilos que hemos invertido no se tocan y siempre se devuelven a la persona que ha comprado el ganado. Es importante que ambas partes estén presentes el día de la entrega del ganado y se pese por primera vez para que haya claridad en la cantidad de kilos que entregamos y al menos hacerlo el día en el que el proceso de la ceba termina y el ganado salga a venta. Luego también periódicamente, si así se pactan, se pueden hacer pesajes periódicos para ir viendo cuánto peso han alcanzado los animales en ese periodo de tiempo. Cuando hacemos este tipo de negocio no quiere decir que nos tenemos que desentender del negocio. Nosotros cuando estamos aportando un capital tenemos todo el derecho de visitar ese predio, de revisar la condición como están nuestros animales y de conversar periódicamente con la persona que nos estamos asociando. No significa que nosotros entregamos unos animales y hasta que estén listos para venderse no los vamos a ver. No, este negocio funciona con la confianza de ambas partes, pero también nosotros tenemos el derecho de mirar lo que han estado haciendo con la inversión que nosotros hicimos inicialmente. Así que no tiene que haber ningún reparo para que nosotros podamos visitar el predio cuando lo consideremos, lógicamente avisando a la persona que los tiene y diciéndole que queremos ir a ver los animales. Con lo cual, la confianza y unos buenos controles de nuestros animales nos garantizarán que esos animales puedan crecer, puedan obtener los kilos necesarios y nos generen una ganancia. Sí es cierto que este tipo de negocio tiene un cierto riesgo. Es una forma de trabajar para las ganaderías que tienen la tierra, el alimento y la mano de obra para tener ganado y que no tienen los recursos para comprar todo el ganado que necesitan. También es un buen negocio para quienes quieren aportar el capital de la compra de este ganado, que no tienen el tiempo para desarrollarlo, la tierra y la infraestructura para manejarlo. Así que de esta forma pueden ser capaces de conseguir por medio de la asociación que se constituya un buen negocio y que pueda generar buenos ingresos para ambas partes. Sí es posible que algunas fincas puedan hacer las tres partes del proceso, hagan la cría, el levante y ceben, pero es un proceso muy largo y para quienes están invirtiendo el dinero, los que están invirtiendo o para la misma finca, a veces no es tan rentable tener los tres procesos. Escojamos bien la etapa que vamos a escoger, dediquémonos a ello, estemos pendientes haciendo visitas periódicas a los diferentes predios donde hemos dejado nuestro ganado para mirar en qué condición está, mirar los pesos que van ganando, hacer unos pesajes periódicamente nos permitirá saber si estamos ganando o perdiendo con nuestros animales. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides suscribirte, suscríbete para que así que en el momento que nosotros publicamos un video te llegue de primera mano y puedas verlo, te llegue el aviso. Cliquea la alerta, la campanita, para que todos los videos que publiquemos, como te decía, en el mismo instante que los estamos subiendo, tú puedas recibir la alerta, el aviso para que los puedas ver y puedas disfrutar de todos los contenidos que aquí publicamos.
Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.